El Instituto de Desarrollo Rural realizó todos los procesos necesarios para resolver el conflicto de tierras de Finca Térraba y Finca Changuena en el Cantón de Osa, permitiendo una mayor tranquilidad a 160 familias. Finca Térraba fue un foco de conflictos hace 18 años, cuando un grupo de personas decidieron invadir la propiedad luego de que la bananera Térraba abandonara la misma y se trasladara a Limón, dejando a todos sus trabajadores a la deriva. En este caso, el INDER depositó 1.022 millones de colones al juzgado contencioso administrativo, monto correspondiente al valor del avalúo administrativo realizado por la institución. La propiedad tiene una extensión de 277.6 hectáreas y actualmente unas 80 familias habitan de forma irregular en ella, la mayoría representadas por la cooperativa autogestionadora de trabajadores agrícolas de Finca 2 y 4 de Osa. También se resolvió el conflicto de Finca Changuena, cuya propiedad registral era la cooperativa Copalca del Sur RL y que también había sido ocupada desde el año 2014 por un grupo de unas 70 familias, quienes reclamaban acceso a la tierra y condiciones para el trabajo. Esta finca mide 297.5 hectáreas. En este caso se cancelaron 1.890 millones de colones al juzgado. Para nosotros como Instituto de Desarrollo Rural INDER, este ha sido uno de los mayores logros que hemos obtenido durante este año. Y no voy a minimizar el resto, pero responder a una demanda durante tanto tiempo de tantas familias, 180 familias, que hoy llega a su fin, y podemos decir que llega a su fin porque ya depositamos en la Fiscalía, en el lugar correspondiente, alrededor de 3 mil millones. Para lograr la finca Changuena, y estamos anunciando con mucha alegría que es la finca Térraba, que tiene 17 años de conflicto. Se tomará posesión de ambas fincas una vez que así lo determine el juez contencioso, lo cual le permitirá reordenar y redistribuir las áreas entre las familias beneficiadas del proyecto. Hemos realizado el debido proceso, y eso sí quiero decírselo a la población costarricense, y el debido proceso ha sido tal y como lo establece la ley 9036. Al final no pudimos lograr fincas y entonces tuvimos que recurrir al tema de expropiación, pero también como nos lo dicta la ley, en el debido proceso, con transparencia y también con responsabilidad. Hoy felicitamos a todas estas familias y a todo Costa Rica porque se logra terminar un proceso de alguna manera que viene a mejorar las condiciones de vida de más de 160 familias en Costa Rica. Con ambas fincas, el INDER espera desarrollar un proyecto productivo.